creen que porque uno hace teatro tiene la facilidad de chamuyo. cuando hay algo tan responsable como ser jurado, toda esa parte profesional se tira atrás y uno se vuelve humano y empieza a temblar y a decir, ¿qué hago? Bien, bueno, esta, la ganadora, primer premio del concurso de vidriera, nos trajo, eso es lo que me impactó, que es lo que yo les contaba, fui, me paré, miré y dije, me gustó. ¿Qué cuenta? Es lo que quiero ver. Vuelvo de la parte teatral mía, me contó una historia, me trajo a mis antepasados, me trajo a los antepasados de todos, porque me puse en el lugar de cada uno de los espectadores, de los visitantes, de los que va, y dije, me gustó. Igual eran tres las que me gustaron. Pero nos pusimos a hablar con ellos y sí, es verdad. Y a veces el debatir, decir, no te olvides que, ay, es cierto, no te olvides que. Y bueno, y salió ganadora esta vidriera y la dueña ya decía, por favor, que se nos está llenando, de hormigas. La vidriera, y estaba muy real. Y se nos está floreciendo. Se nos está floreciendo el horno, que es lo de cal. Bien. Preparándose para un futuro sean ellos los que representen y que hagan esta fiesta que continúa. Así que todo eso también estaba involucrado en esta vidriera. Y bueno, creo que se transmitió. Sí, el trabajo del equipo que fue lo lindo y sacar las fotos de los chicos ayudando y bueno. Haciendo el horno de barro, sí. Los chicos. Y el pastito que estaba creciendo y decíamos, ya está, que hay que desarmar. Ustedes no saben la alegría que tenían ellos trabajar con barro.